¡Vamos! Con amigos así. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Anto! Tenemos un programa, pero pará. Porque queremos ya empezar a mostrar a la gente de qué se trata el programa de hoy. ¿Arrancamos? Hay de todo, ¿eh? ¿Estás preparado? Hay de todo. Ah, no sabes. Y ya ves algo así. Si yo me abro, ya ves un alguito. Ves una cosita, pero no mostrés mucho. Hay mucha gente. No quiero mostrar tanto. Ya está al fondo. Mirá. Señores, señores, arrancamos con música de la buena. Está el queridísimo Marcelo Agüero, ex cantante de Los Leales, pero con una banda hermosa. Este tema, si no lo conocés, levantate la silla y andate. Así arranca con Amigos Así. ¡Vamos! Hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado. No respondes al llamado. No eches tierra a la palabra. Me condenas a la nada. No me entierres sin perdón. Mira corazón que es el engaño. Te revierte y hace daño. Te revientan en el aire como bomba. Aunque me arranque el corazón, hay el rencor que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses, corazón, vas a perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra. El verdadero amor perdona. El verdadero amor perdona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Y sigue la música. Y las palmas, arriba, arriba. Si lo conocen, lo cantan conmigo, ¿eh? ¿Cómo? Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. ¿Y cómo dice? Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vivir. A ver si lo conocen. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Con una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero. Y navegar, la idea, navegar. Y se marchó, y a su barco le llamó
gaviotas que pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y el cielo dibujó gaviotas que pintó estelas en el mar. ¿Cómo dice? Yo. Marcelo Agüero, papá. Para todo el país. Hoy no quiso hablar con nadie. Vino de la calle más. Hoy llegó un poco más tarde. ¡Vamos! ¡Toma! Bienvenido, Marcelo Agüero y toda la banda. Bienvenido, gracias. ¡Bravo! ¿Qué temazo? Tengo una gana de salir. ¡Ah, terrible! Che, vamos a seguir. Parece viernes, viejo. ¿Vamos a seguir con todo? ¡Qué linda banda! Ahora vamos a pasar la fecha de la banda, donde tocan, pero está espectacular. ¡Bienvenida a Con Amigos Así! ¡Belén Pouchard! ¡Vamos, Belén! ¡Belén Pouchard! ¡La chica de goma! Muy bien, gracias. Sí. ¿Cómo andamos? A nervios, ensayando, re bien, vos. Bien, yo bien. Ahora porque los dos arrancan con algo nuevo, Son competentes. Estamos compitiendo full recién. Igual estamos bailando, pero lo importante es que la vamos a pasar bien ahora, te le metés de corrido acá en el programa, digo. ¿Qué? Te quedás en el programa. Quédate un rato, Belén. ¿Y a dónde querés que me vaya? Y hay gente que se va, llega un momento que vino para él. No, ahí me quedo. Bienvenida, Belú. Bienvenida. Gracias. Otra de las mujeres que también nos acompaña el día de hoy es una diosa. Hoy tal vez se arrancó. Una bomba. Esto es una apreciación personal, porque la conozco. Tímida, ¿no? Y primero las damas, por eso. Claro, obvio. Un punto abajo arrancó. Sí. Pero después con el humor de los chicos va a levantar. Bienvenida a la queridísima Claudia Ciardone. Vamos, Claudia, arriba. La Ciardone. Por Dios. Bien, súper, muy bien. Súper. Sí. Muy ese bien. Es como, esta silla es de ella. Esta es mía. Sí, sí, me la quedo. Que tiene su nombre. Me la quedo. De los tipos más queridos del ambiente. Si vos divino. Decís, alguien copado. ¿Quién es alguien copado para mí? Esa persona siempre arriba. Es el talentoso, es un crack total. Bienvenido, Nico Scarpino, querido. Nicolás Scarpino. ¡Grosso, ídolo! Esperando 20 minutos antes. ¡Grosso! 20. Lo menos 20. Pollito. Bien, Nikito. Bien, hermoso. Divino estar acá, muy contento. Ahora, ¿vos le metés a esa boina o es un look de ahora? Porque esa boina hay que llevarla. Es facha, ¿eh? Peaky Blinder. ¿Es Peaky Blinder? ¿Vos viste Peaky Blinder? No vi. El tipo se da vuelta y corta con la navaja. No, yo no mato una mosca primero. Pero bueno, es copado. Bueno. Tengo sembrado ahí abajo, entonces estoy preocupado. Muy pronto. Así que gracias. La cabeza de Scarpino. Muy próximamente. Gracias, GR Recover, próximamente. Muy bien. Vamos. Zavala, hoy crees, el otro día lo hizo Pico, Mónaco, Juan, nuestro compañero. ¿Vos crees que hoy le volvés el saque acá en el ping pong? No, son malos. Renunciá, listo. ¿Cómo decís? Son malos. Le devuelvo, me voy automáticamente. Está bien. Tenés nadie. Está bien. Puedo fracasar de vuelta. No podés perder otra vez. Que se vaya. Otro día, programa sin devolver el saque a este muñeco. Le contamos algo. Muñeco. Este muñeco te gana, ¿eh?
En esta mesa, en el primer programa que la debutamos, solo Celeste Muñoz de casualidad lo pudo hacer. Sí. Y después Pico también de Pico casualidad. Pico y ahí, le costó. Las dos fueron de casualidad. Fue medio de casualidad. Vamos a mostrar los videos. Sí. De casualidad. Sí. Bueno, bien maestro, bienvenido. Vos nunca, Zavala. Vamos a ver quién le puede volver el saque al campeón acá. Che, tengo que seguir presentando invitados. Por favor. Sí. Ahí va. Por favor. Vale. Recién escuchamos... Vamos, estamos a fondo, Sí, olvídate. Escuchamos... ¡Bien, Zavala! ¡Ale! ¡Queda arengada el pollo! Gracias. Escuchamos a los chicos decir, bueno, son temas que, viste, a los que nos gusta salir. Si no te gusta salir tanto, lo tenés. Al tema lo tenés. A algún lado, escuchate. Y ella también. Es una bomba, ¿no? Sí. Los temas de ella suenan fuerte. Explode. Hoy se vino con un buzo que bailó dice Lop. ¿Quién lo bailó con ella? Sí, está sexy, ¿eh? Nadie. No se te escapa un tema. Todo el país bailó. ¡Epa! ¡Ah, bueno! ¡Está sexy, eh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bienvenida! Haciendo crossfit. La nueva bomba hot, Gladys La Bomba Tucumana. ¡Gladys! ¡La Bomba Tucumana! ¡Bien! ¡Gloriosa! ¿Cómo es? Bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla. Te grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos. Quiero saber algo. Sí. Vos vas a hacer, antes de ir al humor con los chicos, te voy a pedir, porque esta vueltita que haces no, te sale. No es cualquier vueltita. No. Entonces, quiero que elijas a dos o tres personas de este elenco. A Zavala. A ver, ¿a quién le sale mejor la...? Porque es como una... Es una quebradita, ¿no? Mira, ponelo, mirá. Mirá. ¡Epa! No, si te agarra eso. ¡Ay, es muy fresa! ¡Cadera! Parece fácil, pero... ¡Ay, mirá! ¿Qué voy a hacer esto? Mirá. A ver. A ver, Pollo, probá vos, dale. ¡Opa! Esa media brasilera, esa. ¿Vos te gusta mover la cola, Pollo? Dale. Elegiste uno. Claudia Sosaba, Nico Belén. ¡Nico! Y una mujer. Hermoso, a Nico le sale. Sí. Hermoso. Ah, este debe salir impresionante. No creas, no te creas. Y a él lo malo que creo yo medio pata. Las chicas son geniales. Hacé algo. Mostrarle el chico. No, mi amor. Mariano. Este lo veo pinta de pata dura. Primero sabía. Tiene unos pasos rarísimos. Igual la voy a luchar, dale. A ver, dale, ponele, mandale. Con estilo propio. A ver. Probemos en tu casa también, dale. Está ahí, mira. Está medio duro. Ahí. Vamos a la bisagra. Madera terciada. A bisagra, a la gamba. Está haciendo todo. Está dando todo. Mueve un poquito más. Está bien, ¿eh? Ahí. Muy bien. A ver, Nico. Dios mío. ¡Bravo! Muy bien. A ver, no, se pudre todo. Vámonos a la mierda. Te pudre la rotación. Vámonos. Por favor. Vámonos. ¿Está bien? ¿A prueba? A ver, excelente. Bueno, no. No, la Porchan hace lo que quiere. Andá, Porchan. Para que falta el coso. Mátenla a ella, y a ella. Ya mismo. Ya me la mató. A Belén le hace uno y te agrega otra. Sí, olvídate. Mirá lo que es. A ver si me acuerdo. ¿Qué haces ahora? Pará, chicas, estoy contortijas. Contorsionate. ¡No! No, me morí. Y con el pelo suelto. Puedes quebrar el pulso. Claro, tendré que ser con pelo suelto. Si ella no se quebró. Dale, Pollo, hacelo vos. ¿Cómo? Hacelo, Mabelo. Dale, Pollo, ahora que está ensayando. Pollo, se te baila. Dale, Pollo, si vos sabés. Dale, Pollo, si le vas a bailarlo este. A ver, mi amor. Le tengo fe. Bueno, este tema tenés que bailarlo. O sea, mi segundo nombre es Cumbia. Rápido, no sé si la bailo. La piel de gatita, que siente la vena. Escucho la Cumbia y me viene, me entra. Y escucho la otra, me quiero agarrar otra pala. Esto es sangre. Hueva. A ver, tenés cara de patadura, ya. Tenés cara, Ahí va. Nuestro gran talento. Sí.
¡Bienvenido, Pablo! Bueno. ¿Sabes que no me sale? Ah, bueno, pero pará, él estudió baile también. El hombre que hace de todo. No estuvo en coma 3 años, de verdad. Tenía, dale. Aparte tenía todos los pantalones de roto y me puse los de mi mujer. A ver, a ver. No, no, no. Dale, dale, Pablo. Lo vi medio elastizado y dije, me entran seguro. A ver. No, no, no. Una pierna más corta que la otra. Mucho peor. No, sí, no, 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 bueno, Pablo, Pablo. Pero mucho peor que yo. Pero bala, bala. Malísimo. Se fue. Bueno, vamos a estar, por favor. Ay, Dios. Pasá, Velus, Nico. Sí. Che, Páquenme que voy a saludar a los chicos. Dale, vaya. Muy bien, vaya. El mate. Yo lo preparé. O Velu. ¿Puedo? Obvio, no pasó ni uno todavía, pero... Ahí viene. Bueno, nos acompañan 100 personas. Son nuestro caballito de batalla, es una realidad. Lindo. Siempre están ahí, viste que en el ajedrez que el caballito da dos para el lado. Ay, son ellos, son nuestro caballito del ajedrez. Bienvenido Rodri Vagoneta y el queridísimo Silva. El lugar. Bienvenidos. Muchas gracias. Papá. Fue un chiste, ¿no? Sí. Gracias, gracias. Papá, tengo un lío de espaldas. Uy. Dice, bien, hijo, bien. Vení, sentate, contame. Dice, no sé si ponerme la amarilla o la verde. ¡Oh! No te rías antes. Ah, porque en el final está buenísimo. El tipo, después de un viaje de negocios, después de estar 4 días, 5 días fuera de la casa, llega, viste, con toda la espalda arañada, viste. Venía pensando, dice, me arañaron la espalda, mi mujer cuando se entere me mata, viste. Uy, pobre, entonces, qué feo eso, ¿eh? Viste, cuando llega, viste, ya a pedirle perdón a la esposa, abre la puerta y lo ve al gato y se le ocurrió ahí, viste. Dice, ya está. Dice, gatito, gatito. Le pega una patada, el gato vuela. ¡Pero te rías! Me encanta que te rías. Y se escucha. ¿Viste? ¿Cómo hacen los gatos? No sé. Entonces entra la mujer y dice, ¿qué pasó? ¿Volviste, Jorge? Y dice, sí, dice, no sabés. A este gato hay que regalarlo. Mira cómo me dejó la espalda. Y dice, sí, hay que regalarlo. Mira el chupón que me dejó a mí en el cuello. ¡No! Lo vi, le dije antes de hablar. No repite nunca, ¿eh? Blanco y negro, paso. Blanco y negro. No, no, no. Tiene algo, no, ¿eh? Hoy tiene algo, te aviso, un huesito. ¿Hoy tenés un alguito? Sí. ¿Vos estás comiendo? No. Sí. Escuchame una cosa, te voy a preguntar. Sí. En la emisión pasada vos ibas a nuestros invitados y le decías, este es muy bueno. No te animás hoy, ¿no? Sí, sí. Hoy tenemos algún chablis. Tipo cabernet, chiste de todos los estilos. Ah, bien, perfecto. Por ejemplo, con el tema... Mirá, vení, contale a la chica, contale a Gladys, a Claudia, está, a Anto y a Belén, a ver. Sí. Con el tema de la crisis, la varias ocupaciones están muy mal. Le pregunté a uno que fabrica bote, ¿cómo anda? Y remándola, me dijo, ¿viste? Bien, bien. Después le pregunté a uno que fabrica resorte, ¿cómo anda? Yo a los altos, me dijo, ¿viste? Uno que tiene gomería, ¿cómo va el negocio? No, se pinchó todo, me dijo, ¿viste? A un director de película, digo, ¿cómo va el tema de las películas? La verdad, de terror, me dice, ¿viste? Bien, hasta acá. Claro, después todo. Le pregunté a un arqueólogo, ¿cómo está? ¿Qué quiere que te diga? En ruina, me dijo, ¿viste? Excelente. Y por último, uno que fabrica Viagra. ¿Querés que te diga? Se paró todo, me dijo. me gustó. Y me dejás un tema, porque el otro día me enteré, pará, que mete un tema serio para después de la mesa. ¿Qué? El otro día me enteré que hay jóvenes de 15, 17, 18, que toman, muchachos, que toman Viagra a esa edad. Me llama la atención. ¿En serio? No, salió la noticia. Así que puedo hablar de ese tema, porque la verdad, usalo si lo necesitas o no lo usas nunca. No sé, quería dejarlo acá porque después me leí eso. Es el tema de... Me gusta el tema. Miraste, de 0 al Viagra. No, pero 17 años, arrancó tranquilo. Chica, chiste, Viagra. Chofer, me avisa en la fábrica de Viagra, por favor, y si la próxima parada. Muy bien. Y vos sabés que esto también... Yo cuento historias que me pasaron de verdad, ¿viste? Me pasaron. Son todas historias tuyas. Es verdad. Salgo con una chica. Sí. La invité a cenar. Como la plata no me alcanzaba, me tuvo que dar una mano. Después la invité a tomar helado. Como la plata no me alcanzaba, me tuvo que dar una mano. Y terminamos en el hotel. Como la plata no me alcanzaba, la mano me la tuve que dar yo. Uno más. Mi amor, dice la esposa, dice, querido, dice, ¿te diste cuenta el vecino? Qué limpio, qué pulcro. Siempre punto en blanco, elegante, siempre limpito. El tipo dice, está bien. Dice, ya vengo. Saco una llave inglesa. Dice, ¿qué hace? ¿Le vas a pegar? Dice, no, le voy a cortar el agua. Sí, excelente.
Gerente. De salón. ¿Estás viviendo acá en Buenos Aires o vas y venís? No, voy y vengo. Vas y venís. Sí. ¿Te gusta Buenos Aires? Sí, me gusta. Viví 15 años acá. No, ya sé, digo, pero viste que los que son del interior, la verdad que vos podés venir acá, no. Pero... 8 kilómetros. Es hermoso, ¿viste? Me gusta, pero después de vivir 15 años decidí volverme a mi provincia porque... ¿Cómo vas a la tranquilidad? Totalmente, sí, sí. ¿Qué cosas hacías allá que hacías acá que te extrañabas, por ejemplo? No, todo, todo. Más tiempo, primero mi familia, mi madre, que la extrañaba muchísimo. Mi familia, bueno, de hecho yo formé todo acá en Buenos Aires, vivíamos acá, mi hijo estudiaba acá, pero uno después como que empezás a añorar estar en tu tierra, ¿no? Yo extrañaba mucho mi casa, mis plantas, mis cosas. Bueno, ahora tuve que cambiar todo, hacer de nuevo otras plantas porque las otras se habían muerto. Pero, claro, te van las plantas, viste que las plantas. Se jode con las plantas. No, arregla, hay que hablarle. ¿Hay que hablarle a las plantas? No, a las tostadas le hablo yo. No, no lo uso yo tampoco. Hay gente que le habla, yo no uso. Gracias. Uy, a mí me regalaron... No, me hiciste acordar. ¿Qué? ¿Se te murió una planta? No, hace como 4 meses me regalaron una planta, se la di a alguien, yo viajé. ¿Te acuerdas cuando me fui el año pasado a California? Sí, está bien. Se la di a alguien que me la ríe, que la quede y me olvidé de pedírsela. ¡Ah, no! Una basura. Abandono de planta. ¿Cómo la querías? Me acabo de acordar. Ah, increíble. No sé por qué. ¿Viste que hay gente que tiene talento y gente que no para las plantas? No, yo mira, todo me prende. Yo corto un gajito de acá, un gajito, como decimos en Tucumán, lo planto allá. Prende. El otro día podé mis rosas y puse, porque es una rosa divina, que todo el año da rosita blanca, chiquitita. Le cuento a la señora que sabe. Me gusta. Charla de planta. Corto la tierra tucumana más. Un gajito, lo pongo allá porque es época de poda. No sabes cómo está, yo lo riego. Tienes que saber todas esas cosas. No, 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 no. Pero eso lo empiezas a hacer ahí. Acá por los años no hacía eso. No, porque primero vivía en departamento, en Ramos, en pleno centro, no podíamos. Y después me mudé a una casa y ahí sí tenía algunas plantas, pero cuando me mudé tuve que regalar todas las plantas. ¿Y huertas también o no? Sí, sí. Tengo orégano, tengo cebolla de verdeo, tengo... En el jardín, ¿no? En mi jardín. Ay, qué bien. Es nada mejor que la cosecha propia. Planto lechuga, cherry, no sabes, pero... ¿Cherry? Están fortuna los cherry, ¿eh? Es rico. Vendelo, están carísimos. Están fortuna los cherry, hay que vender eso. Hay que cosechar y salir a vender la puerta. Fuentes de cherry que después las preparo, hago salsa y me las guardo en el freezer. Ah, oh, te estoy dando casa. Ah, no, listo, olvídate. Che, pará. No, no lo sabía. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de volverle acá al amigo Alexis. Arranco yo. ¿Ya querés arrancar? Quedó caliente. Vení, vení, vení. Pero, no, pero... Tiene que ser... Estoy caliente, pero no puedo volver. Lo primero que vamos a hacer... Vos vas a tener tu oportunidad, pero esperá. Zabaleta tiene que cerrar. Un tiro voluntario. Porque él dijo que se va. Si vamos no a ver. Un tiro voluntario. ¿Alguien quiere tirar? Si no, yo voy a elegir. ¿Tiro cómo? Fuera de catálogo. Saque a Alex. Pará. Es devolverle el saque al chino. Devolverlo. No, pero si primero, seguirla, primero mostrá. Pero primero mostrá cómo sería el saque. Por eso, primero mostrá cómo es el saque de él. Pará, quiero decir una cosa. Ahí lo voy a mostrar. Estas paletas, Belu, te pido un favor. Sí. Me encanta Flavio Mendoza todo, pero vale 3 lucas. Y ya rompimos una. Mirá, la nada de hacer así, a sapos. Piruetas, no, nada. Vale, okay. Eso. Alexis Orenzele, que es campeón nacional sub-23 y panamericano, mostrale más o menos cómo es a Pouchard. Vamos, Alexis. Volvele el saque al chino que no es chino. A ver. No, perdón. Volvele el saque al argentino. Pero no perdona a nadie. Por favor. Cerca, dale otro. Chicos, dale. Te lo devolví. No, no, tiene que entrar. Tiene que picar en la cancha, Belén. Mira, mira. Nada, dale otro. Menos ping-pong tiene. Paren, les juro, yo jugaba bien. No sé qué me pasó. Pasándola al verde. Claro. Mirá, devolvele. ¡Ah! Claro, porque la tira con efecto él. Sí, sí, no, manzana. Sí se pon una cortinita, una musiquita para disfrutar. No, hago trampa. Por favor, Belén. Acá hay más. Pará. ¿Cuántos van a tener? A ver, vení, Zavala. Pará, uno más. Déjalo, que devuelva a Zavala. Pará, teneme esto. ¿Qué pasa, Zavala? ¿Cuántas son cada uno? Claro. Estás cebado hace una semana. Cinco. Uno, por favor. Ponele cinco. Un montón. Tres. Dos por persona. No, tres. Tres. Un poquito. Lo negociamos. Dos. Tirame la fácil. Bueno. Tirame la fácil. A ver, dale. ¿Cómo? ¿Cómo la dijiste? Tirame la fácil. No podés, Belén Pouchard. No, perdón. Es joven. Ah, porque aparte él, imagínate, dice, está Belén Pouchard. Son cosas que tira. Y sí. Buena onda. Belén, esa ¿no? táctica le funcionó a Pico, ¿eh? No te pregunto más nada. No te hagas las cosas que te voy a mostrar. Dale, vamos. Presión. Mira. Ahí va, presión. ¡No! ¡Las 3 lucas! Cuidado con la paleta, Belén. Las 3 lucas. Suerte, bien, cerca. Pará. Ah,
Vamos, Gladys, ¿eh? Acá hay mucho tenis y tipo, mucho sales. Es difícil, Gladys, ¿eh? Vamos, yo te tengo fe. Vamos, bomba. Mira, 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 Gladys. Vamos a ver. A ver. Mi profe que me enseñaba, Tucumán, tenis, nada. A ver, Saba, anda, enseñale un poquito. Dale unos tips, Saba. Firme, que con la mano firme, despacito y firme. Vamos, Belén no pudo. La bomba puede, no puede. Dale. Devolvé el saque al argentino, Gladys. Uno más. Pongo la ansiedad. Nada. Ay, cerca, dale. Una más, la última. La última. La última, qué malo. No, bueno, por ahora. Casi, casi, casi. Casi, ¿eh? No veo, parece. Se le agujerió la paleta. A ver, mi amor. ¡Ay, nada! La última. Una más que esta. Dale. Sí, bueno. Claro. Claro, chicos, como el tenis, pero en mesa. Tienes que hacer tac. Tenis de mesa. Dale. Mirá, mirá. ¡Atención! Nada. ¡Ay, nada, verdad, estuvo mejor! Nada. Es verdad, estuvo mejor. Muy bien, igual después seguimos probando. Mira, tengo esto, Saba. Vení, Marcelo, vení un segundito, dale. Vamos a hacer un rapidón. Pasa la gente. Quiero ver a Boreta. No se salva a nadie, ¿eh? A dos tiros rápido. Los despachamos todos, dale. Mira, dos no quiero ver. Dos tiros, Marcelo, dale, dos tiros. Saca, Alexis. Uno, nada, dale el otro. Atento, es porque... Parece fácil, pero no. Siga, vagoneta. Dale. Afuera, Marcelo, dale vagoneta, dale. Es muy mañoso. Cambio de sexo. Ahora, pará, porque acá lo tengo, ¿eh? Devolvé el saque a la gente. Cambio de sexo, dice sí. ¿Usted es el doctor? Dice no, la enfermera. A ver, está muy cerca de la red, me parece, maestro. Vamos, vamos. ¡Nada! ¡Nada! Uno más, dale, uno más. Se prepara Silva, ¿eh? Se prepara Silva. Y... ¡Nada! No, no, el pollo no, Alex. A ver, vamos, Silva. ¡Qué difícil! ¡Silva! ¡Vamos, Silva! A ver si lo desconcentro con un chiste. Le dije a una chica, al mal tiempo, buena cara. En tu vida viste una tormenta, entonces. Vamos, Silva. Con la vista, dale. ¡Ay! Pará, cortá la música, cortá la música. ¡Casi la mete! Por favor, cortá la música. Estaba mirando para allá. Silva estuvo a nada de lasaña. Contá el otro chiste, Silva, dale. Le cuento otro. Pero cortina. Sí, sí, cortina. Fui con la chica al hotel. Me dice, mirá que tengo HIV. Qué bueno, yo tengo MP3 y DVD, le digo. ¡Ay, muy bueno! ¡Chico, una gran! Vamos, Silva. Concentración. Casi. Vení, Zavala, dale, vení, dale. Ahora sí, señores. Vamos a liquidarlo. Vamos a liquidarlo. Falta él. Vamos a liquidarlo, dale. Falta Clau, falta Clau. Esperá. Vamos, palito, dale. Cuidado, el señor fue campeón mundial. Campeón. Decime, número uno juvenil. El US Open, ¿cierto? En este momento, digamos, está jugando. ¿Jugaste el US Open? El US Open. Perfecto. Fuiste, estuviste entre los 20 mejores, Zavaleta. 21. Y Pollo, Pollo. Zavaleta, ¿usted ha ganado más de 1.000 pesos por ser tenista profesional? No. Perfecto, se ha recibido dinero por jugar. ¡No, Feren! Pero no, fue número uno juvenil del mundo. Número uno juvenil. Del mundo, del mundo. Pará. Que digas todo lo que digas. Esperá. Sobrino de Teté Custaró. Sobrino de Teté Custaró. Sí, aparte, que tiene. No tiene nada que ver, pero bueno. Lo voy a devolver. ¿Preparado? Dale. Maestro. Vamos, Zavala, un poquito de presión te metimos. Pensalo. Vamos, negro. Vení, Escarpino, vamos a dejar. Vení, Escarpino, vení, 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 vení. Es Peaky Blinders, boludo. Perfecto. A ver si sale. Sí, Peaky Blinders. El rebote tiene que salir. Perfecto. ¿Quién es? Entrena, Escarpino. Para. Ahí voy. Ah, no, igual la postura es rara, Escarpino. Hay un deporte ahí, ¿eh? No, no hay un deporte. Dale, igual. ¡Ay! Dale, dale, dale. Yo creo que cuanto menos sabés, más fácil. Mirá. ¡Mirá! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¿Tenés el bar por él, no? Poné la firme. Por favor. ¡No! ¿Qué? A ver, no, para, para. Bar. Parece que picó acá. No. La tiró fácil. Para. ¿Me dicen que picó acá? No. ¿Me dicen que picó acá? No, parece que el otro... Picó antes. Fue mala. Muy bien. Sí, pero es bueno al final. Escarpino anda, ¿eh? Es Escarpino. Bien, Escarpino. Ahí. Nada. Ahora sí, amor. Dale, Claudita, dale. Ay. Firme. ¿Para abajo? Atenta, Belo, ¿eh? Ahí. A ver, Clau, vamos. Che, pará. Hay un revés ahí, ¿eh? Hay un revés ahí. Al otro lado. Revés con doble mano. ¿Vos le estás queriendo concentrar con tu talento? ¡Para! Más lejos. Es una grosa. Se está calentando, Cerdón, y está como enojada, ¿no? No me gusta, a ver. ¡No!
¡No! ¡Chicos, al hospital! No, no, bueno. Una más, dale, una más. Pará. Veo la cara. Nada. Pará. Elegí uno de la banda. Quiero Bombi Van que venga. Dale. Bombi Van, dale. Vení, dale. Dale. No tiene micrófono, ¿eh? No tiene mic. No tiene mic. ¿Cómo es? ¿Hay una segunda ronda? Va a haber una segunda ronda, sí, para tiene muñeca, con la coctelera. Vale, no tiene mic. Práctica dale. De muñeca tiene, dale, va. Dale, Seba, dale, Seba. Tú puedes. ¡Opa! Alexis festeja, se la está creyendo. Vamos. Devolvele saque al argentino. Nada. Pará porque Gladys está hablando. Gladys, le sacaste la ficha, vení. No, te digo que es ahora. Muy sutil la situación. Le sacaste la ficha. Yo hacía tenis, pero esto es muy. Porque esto es sutil, hay que él lo veo que hace. Esto es lo que son los que vas a la Navidad y cuando nosotros comamos vitel toné, está. Claro. esa gente está practicando. Dale, maestro, ¿estás, Alexis? Su pelo que le llega al suelo. ¡Para! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! 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 No, ningún no se iba acá. Aparte no hay bar. No, estamos fuera de repetición. No hay bar, no tenemos nada. No tenemos bar. No tenemos bar. Hay barra, no hay bar. Se cayó el bar, se fue lo de Marcelo. Se iba. Sí, no pegó acá. El árbitro dice que vino acá, pegó acá y se iba la pelota. No, bueno, vamos a ver cómo se hace. Dale, hay que sacar. Dale. Saca el florero ese de tumba que hay ahí. Dale, dale nomás, porque sabes que te lo saca. ¿Sabes que Gladys te lo saca? Sí, está madre. Está muy cerca. No me gusta perder ni a la figurita. Pero este devolver el saque al argentino. Sí, pero es muy rápido. Nada. Vení, Mariano, nuestro locutor, vení. Yo voy. ¿Dónde estábamos? Yo juego. Miren nuestro locutor Mariano, ¿eh? Vení. ¿Qué mal? ¿Patero? Está mal. Sí, Mariano, ¿por qué? Después va a venir la batería. La lapicera ahí de medio. Claro. Es raro. Separá, ¿quién está anotando? ¿Quién está anotando? Saca. ¿Qué es jugar? Anota nombre. Bueno, a ver, dale. Al locutor, a Mariano. Belén, correte que te van a matar. Mal, ¿no? Están todos a saber. Nada. Te digo que yo soy la que quiero está que más la cerca, batería, ¿eh? Quiero que venga la batería. Llamó batería, llamó batería. Voy a tirar igual yo, llamó batería. Venga la batería, por favor, venga la batería. Yo la mandé ahí. Va a probar el pollo Álvarez. Qué pará. Pensé que ¿tuviste cerca o no? No, nunca. Ok, dale. Nunca de nada. Va a probar el pollo Álvarez. A ver, voy. Pero debo hacer otra cosa cuando se entrega. ¡Ah! ¡Boludo, tengo una técnica! ¡Esperen! Esas paletas tienen algo, ¿eh? Te digo acá. Pará. A todo lo que haces en tu vida le pones ganas. Carita de WhatsApp. Te pongo ganas. A todo le pones ganas. Tenés razón. Vale, ¿podemos resetear de vuelta, vale, maestro? Segundo tiro. Oh, pollo. Oh, viste que se va siempre para aquel costado. Nada, esas paletas nada. Están. Pará, Belu. Nada, nada. Dale, estudia. No, mala, va de vuelta. Por fin se equivocó Alexis, va. Tenemos un track ahí. ¡Ah! Es muy difícil. Bien la bata, por favor. ¿Eh? ¡El timbal! ¡Suena el timbal! Tengo fe acá con la bata, las manos. Sí, pero está muy cerca. Ay. Sí, me está quedando pedo. ¡Cerca! ¡Anto! ¿No probaste? ¡Ah, no probé eso! ¡Es verdad! ¡Anto! ¿No? Yo le tengo fe. Después de él voy. No sé qué le hace, qué efecto le da, ¿no? Vamos, sí, después. Nada. Ando Maki, ando Maki. Lo mejor para el último. Se viene la zurda de Mar del Plata. Mirá. ¿Cuál es de Mar del Plata? Vamos, Anto. Ay, era buena. Vos sabés que tenemos ganas de que te garquen, ¿no? Ah, ok. No, ¿viste cuando...? Sí, ya te hace calentar, ¿viste? Anto es hermosa. ¡Ay! ¡Ay, la... ¡Ay, nada, casi! Nada. Bueno, quiero probar una. ¿Querés probar uno? Sí, dale. ¿Dónde vas a ir? Me corto, ¿sabes qué? Pues, Zavala, si no, devolvés vos, listo. Caliente como una pizza. Dale, Palito. Dos o tres. ¿No, maestro? Esperá. Vamos, Alexis. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Dame dos segundos. Dame dos segundos. Sí. Habla la cara. Uf, está recaliente, obvio. No me chape. Estuvo toda la semana esperando este momento. Hay una energía fuerte. Saba. Cortada de oreja es eso. Pará, porque tengo un tip de entrada ahora. ¿Te acordás que
Juan lo hizo poner nervioso. Se escucha todo igual, ¿eh? Sí, ¿no? todo. Para un segundo, Por este lado, entonces. Dale. Va a devolver el papá de Fermín y Vicente. Con esto te levanto. El papá de Fermín y Vicente. Va por todo, ¿no? Vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis. En Tandil tiene una propiedad a su nombre. Una montaña. Pará. Vamos a volar. ¡Lo está buscando! ¿Está nervioso? Pico está mirando, ¿eh? Vamos. Pará, antes de seguir, para te voy a decir una cosa. A Pico le dio la opción el maestro. Pico hizo así la repetición, la metió con nada. Bueno, pero no está noble, muy bien. Tres. Fue la primera oportunidad. Pico la metió. ¿Cuántas querés más? Tres quiero. Tres más. Dos más me quedan. Tres más te doy. Bueno, tres más. Tres más. Perdiste. A ver. Si la metés, yo invito a toda la producción a lo que vos quieras, si no vos. Listo. Dale. Producción y técnica. Meté la Zavala. Producción y técnica. Cena para todos. Hoy seguimos de largo. La pelota. Con achuras. Igual los dos ganan. Dale. Los dos ganan, dale. Vamos, Vos llegas todo. ¡Afuera! Ahora fue. Dos intentos más. ¿La carne cuánto está? Quedando cariz. Fortuna, ¿eh? Se funde, más caro que la paleta, no sale la sal. Dale, dos más. Dale. Corto, ¿sabe qué? Más caro que la paleta. Mira, hacer la cortita, mirá. No le dije a la bomba. ¡Nada, uno más! No, si no puedes Zavala, listo, no intentemos más nadie. Ahora lo más cerca. Hasta ahora, a mí igual. Estar todo el año sin devolverla. A mí también. Esta humillación te voy a vivir. Me hicieron trampa. Esta porquería del ping-pong. Alexis se la recreyó. La quería humana del ping-pong. Parrillada para 10 copias. ¿A dónde va? Pará. Saluda como si fuera un chino. Chicos, elijan un restaurante, nada más. Pero pará. ¡Bravo! Nosotros vamos, claro. Muy bien, boludo. ¡Qué capo! Pará, tengo una pregunta, Sabá. Me apuntan de producción. ¿Qué? Ay, me escolaba. Viste que Independiente le dieron tres goles para ir con Santos porque lo aprobó la Conmebol. La producción me dice que cuando él te dice cuánto creo que si faltan dos más, yo te digo tres, yo me equivoco. Eran dos más. Y lo metiste en el tercero. Bueno, yo acepté tu desafío. Dijiste, bueno, pero lo metió. Para tu zapito. No empieces a hacer. Aparte la metí en buena. Re bien. No, muy bien, entró acá. Muy bien, la metió. Imposible de volver. Después seguimos, muy bien. Felicitaciones, hermano. Me da mucha presión. Igual vamos a elegir un lugar que salga barato. No, me mudé hoy, no. Me mudé vuelta. Tengo una parrilla para decirte que lo lleve todos los chicos. Igual. El amigo, está en Palermo, el amigo. ¿Quién es? Los amigos. ¿Los amigos? Divino. Sí, la parrilla. Che, igual hay que cumplir, así que no pasa nada. Vamos con todo. Tranquila, Belén, ya está. No, veo que Belén está. Me agarro frío, chicos. Che, muchachos, vamos con los chicos, vamos con Rodri. Dice tipo, dice, vos sabés, se encuentran los amigos, dice, vos sabés que venía llegando a mi casa ayer con un terrible dolor de cabeza y cuando llego a casa estaba mi mujer con otro. Dice, no me diga. Dice, no, con otro terrible dolor de cabeza. ¡Ah! Dice, qué buen chiste, lo voy a hacer en el club. Dice, escuchen este porque es buenísimo. Y el tipo llega al club y dice, ¿qué tal, muchacho? ¿No saben lo que me pasó? Ayer llegué a mi casa, estaba llegando a casa con un terrible dolor de cabeza y mi mujer estaba con otro. Dice, sí, nosotros lo sabíamos, no te lo queríamos decir. Un elaborado para todos. Gracias. Para todos. Ahí está, este es un modelito. Un modelito todo el día tomando sol en una playa. Un día se va a bañar, se mira en el espejo, estaba todo bronceado, menos esta parte. Claro, por el short tomaba con el sol. Ah. El short le dejaba blanca esta parte. Dice, no, esta parte tiene que estar bronceada igual que todo el cuerpo. Que eso fue una playa nudista, hizo un pozo en la arena, se enterró y dejó esta parte afuera para que le quede bronceada igual que todo el cuerpo. Claro. Venían dos viejitas caminando y dice, mirá, Carmiña, mirá. A los 18 años esto me daba curiosidad. A los 20 años me daba placer. A los 25 me casé y tuve uno de estos. A los 30 me separé, no lo tuve más. A los 40 lo extrañaba.
a los 50 hasta pagué por uno de estos. Y ahora que tengo 80, crecen en el piso y yo no me puedo agachar. Estamos con los picantes, podemos con un chistecito. Sí, se puede a esta hora, sí. Perfecto. Se puede, obvio. Despedida del soltero, la chica sale de la despedida del soltero, está en el auto yendo para la casa, empieza a mirar los regalitos que le habían hecho. Entre ellos estaba un juguete, un vibrador, uno de esos que tienen pila, ¿viste? Sí. ¿Un vibrador? Sí, venía en el auto así, se dice, me lo va a descubrir mi marido, mi futuro marido, y se va a pudrir y todo. Baja el vidrio así, lo tira para atrás, y justo venía una viejita. No, escuchen. Venía una viejita manejando, ¿viste? Le dieron el parabrisas, ¿viste? El coso en el parabrisas. ¡Pum! Se clavó en el parabrisas, el viejo dice, pone así para limpiar parabrisas, y iba de un lado para el otro, ¿viste? Y en un momento, ¿viste? Hace ¡fuf! 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 Y sale despedido. Y la viejita dice, ¿qué bicho era ese? Y dice, ¿qué bicho era? No sé, pero tenía una voz. ¡No! ¡Me gustó! Te digo ese compré, ¿eh? Sí, para contarlo bien a la jugada. Dale uno más. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Guarda con Gladys, Silva. Guarda, acá, perdón. ¿Cómo cambiaron los tiempos? No, de nada. Yo antes le ponía el pecho a las balas, ahora sin balas me estoy poniendo pecho, ¿viste? Claro. Yo le caigo. Vamos a jugar a los dados. Si sale el 1 al 5, me hace lo que vos quieras. Y si sale el 6, tira de nuevo. Che, esperá. Llegó otro invitado. No sé qué pasa. ¿Cómo hay más invitados? Igual abierta la puerta. Te voy a decir una cosa. Después vamos a jugar a esto que tengo muchas ganas. Sí, pero tengo el Pablito que me está haciendo señas que tiene preparado un juego de la hostia. ¿Otro? ¿Este? Wow. ¿Mejor que este? No sé, me dijo para no, que... Lo estamos probando. Mejor que este no hay. Bueno, lo voy a presentar a él. ¿Viste cuando a alguien le decís abogado? Doctor es lindo, ¿viste? ¿Cómo le va, doctor? Doctor en leyes. Buenas noches. Espere. Entonces, ahora sí. Como un abogado, ¿viste? ¡Abogado! Me mató el pie, pero lo voy a... Bienvenido el queridísimo Mauricio D'Alessandro. ¡Vamos! Felicitaciones. Un gusto estar acá festejando. 1,87. ¿Es alto? En Tandil todo medimos 1,87. Claro, la gente de Tandil, parece por más. Favor, Claudia, Gladys. Todos altos de Tandil. Chava, Nico, Belén. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Quilombo, la gente que somos, ¿no? Sí. El tandilense D'Alessandro. ¿Puedo hacer un poco de humor yo también? Sí, mamá. El apellido de él es D'Alessandro, porque el padre era fanático de Sandro, entonces le da... Son los que le gustan a Pablo. Ya se lo festejaron, ¿eh? Ay, Pablo. Sí, para vos, en el laburo metes zapato o con zapatillas, de verdad. Así, digo. Así voy a Tribunal Comodoro Pitt, porque hay que ser rápido para escaparse. Ah, muy bien. O sea, hay que estar preparado. Cómodo. Ya los abogados tenemos que estar por ahí bien abiertos. Pero hoy al ministro por ahí no. Así, hoy fui a tribunales, sí. ¿Hoy estoy en tribunales? Sí, sí. Wow. Wow. El otro, ¿no? El quilombo, no hay que ir por ahí. El otro día te vino un móvil con Ángel de Brito en Rusia, el otro día. Ah, te sí, señor. Sí, lo señor. Que picaba el muchacho cuando yo picaba a nivel rating. Estaba algo, andó muy estaba bien. Pico por ahí, Pico me dictaba. ¿Te lo cruzaste allá varias veces, en Rusia? Sí, sí, varias veces, sí, muy, muy bien. La gente de éramos los representantes tandileros. Había varios, ¿eh? Ahí está el señor D'Alessandro, que es abogado reconocido de la Argentina y del mundo, con todo este quilombo que está pasando en la Argentina. Mañana es el día de la Cortito, digo, sí, pero ¿estás preocupado o estás tranquilo? No, no, estoy tranquilo porque además es bueno lo que pasó. Macri es probable que no sea recordado como por la cuestión económica, como pasó con Alfonsín, pero sí por el nunca más a la corrupción. Yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar y ser transversal a todo el mundo. Creo que todos los políticos, los abogados... ¿Vos crees que puede haber un punto cero de arrancar acá? Yo creo que sí. ¿Quién se va a atrever a pedir, guita? No, no va a ser tan fácil como antes, estoy de acuerdo. Imagino que los empresarios... Además, lo que pidió Cristina, ¿no? Empresarios corruptores, dijo. Bueno, ahí los tiene. Lo único que la nombraron a ella y la señalaron con el dedo, pero por lo demás, está bueno que eso haya pasado. También descubrimos que en el country, enfrente nuestro, vivían algunos chorros que creíamos que eran señores. No, eso ni hablar. Perdón, le pregunto a gente de teatro, Nico hace muchos años, Belu, Claudia y Gladys con su show. ¿Se siente...? Cuando digo la crisis, no estoy hablando de política, ¿eh? Porque no estoy hablando de este gobierno, porque te lo puedo hacer la pregunta dentro de un año, te lo puedo hacer un año atrás. ¿Se siente la crisis en las butacas? Claro que se siente. Ni hablar que sí. El teatro está pasando un momento muy delicado. Como todo, pero porque la economía... ¿Se bajan los precios? Porque viste que hay muchos que bajan los precios no, a la llena. No, entran promociones, por ejemplo. Miércoles y jueves tienen 2x1. En los bailes, te das gratis las mujeres, claro. Hasta cierta hora. La pelean, pero los bailes, yo los ¿se noto siente, tan... ¿Sí? Yo creo que todos los rubros... Es que es un efecto dominó. Claro. Es no un efecto dominó. Que diga, no, yo te barro. Ninguno, de verdad, lo digo porque... Los abogados.
Los abogados de los arrepentidos también. No, no, igual también. Conseguirse un arrepentido, que no es fácil. Porque la guita no aparece, se arrepienten todo, pero la plata la tienen guardada en la casa, ¿no? Eso te quería preguntar. Digamos, nosotros los argentinos después queda en qué cree uno y qué no, ¿está bien? Eso no pasa nada. Pero cuando hablan de tanta plata, y viste que hoy en día en Argentina está de moda, te dicen 80 palos, y pasa como y decís 80 palos, y es gente que no puede juntar ni en su vida 300 mil pesos, en toda su vida. Entonces, naturalizamos mucho dinero. Todo ese dinero del que se habla y que supuestamente... ¿Dónde está? ¿A quién se lo pedimos? Los argentinos. Básicamente, mucho está escondido. Mucho se perdió en las 3P, que yo digo, ¿no? Perdón, voy a ser brutal. Putas, pobres y parientes. Cada funcionario público que llega le toca las 3P. Entonces, cuando vos eras político hace 30, 40 años en Tandil, ahí venía el que se había dedicado a la política y era un pobre muerto de hambre que alquilaba y no tenía plata porque se la había gastado en la política. Hoy a los políticos van a los country y le dejan los pibes para que los bauticen como padrinos, porque se supone que un tipo que hace política se la llevó. No solamente es el funcionario. Fíjate, la mujer de Barata maneja el fideicomiso, un primo de Barata maneja el fideicomiso, Centeno seguía teniendo trabajo en el Verazategui. Me da mucha... Es real, o sea, más allá de que creo que esto superó a todos, y no estoy hablando de partido para ningún gobierno, digo, pero cuando escucho, por ejemplo, un político puede ser, decís, el jardinero, que era el jardinero de verdad, el jardinero, un laburo digno como cualquiera, digo, pero el jardinero tenía... 40 departamentos de Miami. Increíble, increíble. ¿Cómo llegás a eso? Bueno, por eso digo que detrás del cardumen de políticos, como la ballena, los tiburones van atrás comiendo la rémora, comiendo lo que queda. Es decir, claramente hay también, es decir, no solo, este es un país donde la gente se ha corrompido también. Entonces era muy fácil que alguno de Hilda Borosowi, la mujer de Centeno, se queja porque se va a quejar con Bonadío por despecho, porque Centeno se fue cuando casó unos mangos con una más flaca y una más joven. Claro. Entonces va y se queja. Yo le digo, usted es una despechada, y se enoja muchísimo. Dice, no, yo soy más linda que la que vino, no sé por qué usted me dice eso. Yo me quejé porque tenía 7 autos a nombre mío y tenía miedo que me metieran en un problema. 7 autos. Y uno que estaba ahí, que en el momento no lo pensó. No, bueno, Samir Santoro, que estaba un filósofo urbano, le dice, señora, hasta el segundo es dignidad, después te estás cuidando el culo. Claro. Esta es la realidad. Ninguno de los que están arrepentidos, están arrepentidos. Ninguno va y dice, le pido perdón a mi familia, le pido perdón a ustedes. Nadie va con ese discurso. Van con la delación premiada. Son alcahuete o buchones y lo hacen para cuidarse ellos, no para... Uno más. De hecho, hay algunos que no hablan y están presos, ¿no? Igual hay que, perdónenme, pero está bien la plata, pero para mí, este es mi concepto familiar, el que roba 100 o el que roba 40 mil millones, el mismo, es un chorro. Claro, claro. O sea, hay que condenarlo de todas maneras. Obvio, sí, claro. Nada más, porque escucho a veces también que dicen... O sea, que tenemos acá, digo... Pregunten, chicos, el arrepentido. Está abierto. Muchos dicen, no, bueno, algunos, muchos nos dicen... El arrepentido es fácil, vas a decir, no, yo no hice nada, fue el pollo que me... Sí. Que me hizo tomar, porque si no te meto preso, entonces Cuéler, me bajas la condena. Pero no es tan fácil decir una boludez, porque lo que vos digas como arrepentido hay que después corroborar durante que es verdad, si no, no vale. Exactamente, ¿no? Durante un año, el juez al cual vos le fuiste a contar corrobora que eso existe. Si existe, te bajan, si no, de no te todas bajan. Maneras, acá lo que la gente quiere es rajar hoy, no quiere estar ni un día preso. Después vamos a ver, ¿por qué? Porque se supone... Yo escuché el otro día a alguien que me dijo una barbaridad, y se van a ganar los peronistas y vamos a estar mucho mejor. Así que mejor... el quilombo se vaya para adelante, doctor, porque yo hoy lo que no quiero es estar un día preso. Después, cuando vengan los peronistas, de vuelta, vemos, como si ligando al peronismo a la deshonestidad. Cosa que no es ni cierta, ni debiera ser así. Creo que ese es el Jordán que estamos cruzando. Y esa es una obligación de todos nosotros, que cuando caiga un amigo o un conocido y diga, tengo un curro, ahora conseguí un carguito para... Cuando llega el político... Generalmente pasa lo siguiente, viste que uno siempre en la familia tiene un primo. Los primos de chiquitos son divinos, uno juega con los primos, de grande se hacen bobos los primos. Ahí viene el bobo de mi primo, viste que de grande, si es un problema. Los primos es raro igual eso. Es verdad. Sí, es verdad, dice Campino, compra. Compra. Yo lo quiero a mi primo. Ahí viene el boludo de mi primo, es algo que te pasa ahora. Ahora, ¿qué pasa? A ese, cuando vos llegás al cargo, viene tu tía y te dice, ¿te acordás de Juanito que se golpeó la cabeza en el triciclo tirándose de arriba del Calvario? Bueno. Quiero que haga algo. Y vos te. Entonces, al político le caen todos los primos bobos y los acumulás como una capa geológica. Dame de un bobos. Laburo, dame algo. Muchos de esos que no hacen nada. Porque, los famosos ñoquis. Exactamente. Borosowi, que era la mujer de Centeno, trabajaba con Centeno, tenía una flota de autos, vivía con Centeno. Cuando se peleó con Centeno, lo fue a ver a Barata, lo apretó a Barata, le dieron un departamento de la madre de Plaza de Mayo, que no le gustaba,
porque lo había construido Jock Lehner, que era donde se había afanado hasta la ventana. Entonces no le gustaba el departamento. Fue y le pidió de vuelta plata a Barata y terminó con esa flota de 7 autos y un cargo en la Secretaría, en el Ministerio de Energía. Dice, me echaron del Ministerio de Energía cuando se enteraron que yo había declarado con Bonadío. En realidad le echaron del Ministerio de Energía porque había quedado como capa geológica cuando se fue Barata, cuando se fue Centeno, y estaba ahí al cohete. Claro. Después, cada vez que echan un tipo del Estado, empiezan a gritar todo, este gobierno que echa gente. Y tienen un montón de esas... viejos capas geológicas de ñoquis que solo entraron porque tenían una amistad y, no por, y dejan otro afuera. En la Argentina el máximo productor de empleo es el Estado. Perdón, Pollo, si lo hago largo me cortas. No, dale, dale, dale. No, no, pero después qué opinan todos también, ¿no? ¿Qué opinan? De, cada uno está viviendo la situación. Métele. Digo, el máximo productor de empleo es el Estado. Ahora, si vos al Estado lo llenás nada más que de parientes y amigos y no de gente competente, o no de pibes jóvenes que pueden tener la oportunidad, lo único que estás haciendo es perjudicando a aquel que no logra enganchar. Después termina en una changa en Tandil. Máximo empleador en Tandil, la municipalidad. 1.900 cargos, 2.600... 1.900 empleados, 2.600 cargos. ¿Quién es el segundo? El primero de los privados después de la municipalidad, Supermercado Monarca, del gringo Bertolín. Sí. 320 empleados. Es decir, que hay 6 veces más empleado en la municipalidad que en el supermercado más importante. La gente ni sueña con ir a la municipalidad cuando vas a las tunitas. Te piden un laburo y te debe pasar a vos. Sí, en obvio, el Monarca, obvio, que sí, es tener que ir con la bolsita del supermercado. Tampoco es la NASA lo que te piden. Pero no hay otra oportunidad. Mientras tanto, los parientes de los políticos, los amigos, los que viven cerca, terminan entrando a la municipalidad, que es el doble de sueldo, una carrera, salud. Esto es lo injusto y la gente tiene que rebelarse contra eso. Y ahí se estropea la cadena, se estropea el eslabón. No, la condena de los arrepentidos, ¿cuál sería? De la mitad del mínimo de la pena y dos tercios del máximo de la pena. Estos delitos que se están juzgando tienen de máximo entre 3 y 10 años. Es decir, que cuando el arrepentido va y dice, yo afané o le di coima a alguien... Sí. Pasa el mínimo a 1.5 y el máximo a 6 meses a 6 años y 6 meses. Es decir, que tiene una posibilidad de salir ahora mismo porque el mínimo habilita la excarcelación, que muchas veces no habilita cuando entonces tiene... a todos les conviene arrepentirse porque sí, no van a tener condenas. No, pero igual cuando te arrepentís digo, y das el dato, tiene que ser real porque si no, no vale eso, nada. Tiene que corroborar lo que pasa hoy con Bonadío. Hoy Bonadío le dijo, es la primera vez que dos jueces, un juez y fiscal, trabajan en pareja tan bien. Han revertido, como era el código habitualmente, vos llegabas a la causa y entre el fiscal y el juez siempre había tirantes, te convenía esa pelea porque te escapabas vos por la rendija. Hoy te agarra Pollo, te agarra Stornelli y te dice, Pollo, ¿vos te robaste unos pesos? Sí, bueno, yo para la campaña. Bueno, ¿dónde están? Y ahí vos tenés que decirle, y si a él lo convence, se da vuelta y va y le dice al juez, mira, el Pollo dijo esto, puede ser arrepentido. Es lo que pasó con Clarence. Ok, hay un redebate. Digamos. Exactamente. Hoy Clarence, que es uno de los financistas arrepentidos, que no era ni funcionario ni nada, el tipo estaba afuera. Pero el juzgado quiere que diga dónde está la plata. La plata que le traían los funcionarios, Barato, demás, y le daban, quiere saber a dónde la mandaron, porque... Es muy fácil decir, a mí me traían plata de coima, yo pagaba, pero no dicen dónde está la plata. Y es lo que el juzgado quiere saber hoy. Nadie dice, la plata no está en ningún lugar. Pero ya la plata física no existe. No, el billete no existe, nunca lo van a encontrar. Le saquen los fueros. Bueno, a todos. Hoy lo que está diciendo, hoy lo que está diciendo Pichetto. A todos, ¿por qué solo a Cristina? No, bueno, pero es una pregunta. No, digo. Sí, a todos sí, en general. ¿Por qué alguien en particular? Y bajar los sueldos además, porque esa es otra, viáticos y fortunas que cobra. Pasa que los sueldos, Mauricio, más a decir, los sueldos son inexistentes, digamos. Es un montón de guita para una persona común, pero ahí no está la plata de los políticos. No están los sueldos, lo que está justificado. Se esconden en las becas, se esconden. O plata afuera. Sí, bueno, pero hay cuestiones que tienen... Bueno, o algunos que venden leyes. O sea, hay acá pasa de todo, ¿no? ¿Cómo es vender una ley? ¿Cómo me vendes una ley? Para, bueno, perdón, suponete. Porque no le conté. Ah, perdón. Perdón, por para Cristina, tiene que estar condenada. Dicen los senadores peronistas, encabezados por Pichetto, que el día que la condenen a Cristina, le van a levantar los fueros. En el caso de Menem, que ya está condenado dos veces, no le levantaron los fueros. Un poco, Menem está ahí vegetando... Y todavía no le levantaron los fueros.
En el caso de Cristina, Pichetto dice, el día que la condenen, sí, pero para una condena a Cristina falta mucho tiempo todavía, ¿no? Vení, Pablito, vení, sumate. Vamos, Pablito. Vení, vamos, sí. Vamos a jugar un poco. Sí. Vamos a jugar. La vi una Venus muy atenta, ¿viste? Pero porque hoy no se le escapa a nadie la realidad del país, ¿viste? No. Que todos estamos ahí como... A todos le... No, ya sé, por eso digo... Una película. A todos le duele, a todos le cuesta y a todos le da bronca, ¿viste? No hay nadie que diga, no, está todo... No hay nadie, ¿viste? Además tenemos que hacernos cargos. Estamos más involucrados, es como que se abrió la mente de todos desde que pasó. Yo creo que ya hoy no nos engañan más fácilmente. Ya creo que estamos un poco más despabilados. La gente sale a la calle y se... Bueno, habrá que seguir saliendo, ¿eh? Eso sí. Habrá que seguir saliendo, no hay que quedarse con una. Todos se preguntan dónde está la plata, yo sé dónde está la plata. Ahí zona sur, yendo para cuando agarras la autopista. Muy bueno. Él es así. Ah, ¿por qué le festeja? Mauricio le gustó. Muy original. Ruta 6 de Morón para la plata. Mira, Gladys, Gladys le gustó también. Sí, yo caigo de naranja verde, que golpearle para que caiga. Yo dije, bombo. A mi hermana le dicen Berizzo porque está atrás de la plata. un chiste, mi amigo Mauricio, un chiste de abogado para mi amigo. Mandale. El abogado venía llegando tarde a un juicio, ¿viste? Venía manejando el auto y mira así, acerca ahí donde está. Y no había lugar para estacionar, ¿viste? Y dice, ay, Dios mío, por favor, ayúdame que llego tarde al juicio. Baja y dice, por favor, Dios, ayúdame. Te prometo que si encuentro un lugar, no voy a mentir más, dice. Voy a llegar siempre temprano a los juicios, ¿viste? Y mira así un auto que sale. Y el tipo lo estaciona así, baja Javier otra vez y dice, Dios, ya está, gracias igual, ¿eh? Bueno. A mí me decían autopista Buenos Aires La Plata. ¿Por qué? En 5 minutos te dejaban alpargata. ¡No! Bueno, vamos a jugar, los voy a incomodar un poco, no tanto. Pero vamos a jugar un juego que se llama ¿Qué baila? Y es así, vamos a hacer equipos, tres equipos. A ver, diga los equipos, Ahora, los equipos van a ser. Tranquilo. La bomba con Nico. La bomba y Nico. Me gusta esa dupla, me gusta. Sí, me gusta. Para hacer teatro me gusta. Mirá lo que tiene. La bomba, es una bomba. Claudia va a jugar con Mauricio, con Alessandro. Perfecto, excelente. Y a Zavala, representando el equipo de Con Amigos Así, va a bailar con Belu. ¿Ok? Ah, perfecto, ah, perfecto. Que arranque, por favor, Zavala, si muestra el juego. El juego básicamente, igual lo explico rápido. Uno del equipo se pone los auriculares. Sí. Es y muy va fácil, a bailar una canción que yo le pongo acá con el auriculares. Dame que lo muestro con Zavala. Dale, Zavala, muestra con Zavala. Y el otro tiene que hacer. No. Hagamos el tema. No, que está bailando. Demostración. Yo bailo y voy a bailar. Dale. Mira lo que pasa en esta porquería. Yo estuve en el baile. No vale hacer señas, chicos. Escuchame. Escuchame. No, yo bailo. Él baila. Pero no creas bailar. No, pará, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué? Como televidente. Vos bailas ahora para mostrar, después para mí le toca a Belén, que es la profesional. Yo arranco, pero pará. Bien. Después de que bailo, que es un desastre, ya tiene tres opciones. Sí, ¿no? Tiene tres opciones, va a adivinar tranquila, Belén está bailando. Que tenés para bailar, ¿eh? Ojo, o sea, que pueden parecer todos los temas iguales, pero no se bailan todos. O sea, que está Pauchán y Zabalete baila a Zabaleta. Perfecto. No. Así estamos. Dale, toma, de verdad te lo digo. Por favor, igual. Bailá vos, sí. Escuchame, 20 flacos puteándome. ¿Qué? No, porque bailas muy bien, digo. Ah, muchas gracias. No, por favor. Vamos. Ya está sonando, ¿eh? 30 segundos. La Isla Bonita. Pará, Zavala, no te di la suerte. Te lo digo, mirá, te gané. No vale hacer gestos, ¿eh? No vale cantar, no vale hacer gestos. El tiempo corre, 30 segundos. ¿Qué está bailando? Rick Pouchan, adivina Zavala. Esto es una cumbia. Puede ser tantos temas. Puede ser mucho, ¿eh? Esto es una cumbia. Es cumbia. Es cumbia. Queda tiempo, vamos. No, yo la pollera amarilla está bailando. Sí. 10 segundos. ¿Puede ser? Digo, sí. Puede ser. Vamos a ver las opciones. ¿Puede bailar 2 minutitos más? Ay, no vale. Un abrazo para todos. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Tiempo? Bien. Siéntate, vení. A ver. Cumbia de acá la chica. Es cumbia de acá la chica. Néstor en bloque. Ojo, no. Para, estoy muy para allá. ¿Es esta, Zavala? Sí, es. No la mire. ¿Es Zavala? Ese. Pero bueno, guapo. No. Dale. ¿O? Chicos, está bailando. Trampa. Deja de llorar del polaco. Déjame enseñarte. Puede ser, ¿eh? Yo te quiero. Bueno, hay que saber. A mí es este, ¿eh? A ver, es este. Está bailando la ventanita Grupo Sombras. Te la compliqué, ¿eh? A ver. Mirá. Sí, la complicaste mal. Ay, está re difícil. Es difícil por el bombo. No piense que lo vamos a dejar. Espera. Ahí, el bombo. Con la número 2.
Yo con la 3. ¿El polaco deja de llorar? Yo sí. La 1. Yo la 3. ¿Está final? Yo la 1. No, no, ah, la seguro. Ventanita de acá la chica. La ¡error! ¡No! ¡La 1! ¡La 1! ¡Está bailando polaco sin la bomba! ¡La 1! ¡Gané! ¡Dije! ¡El bombo! ¡Mirá! ¡Chan! 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 ¡La 1! ¡Chan! ¡Era la 3 parecida! ¡Mira, mira! Estaba clarísimo. ¡Claro! Los 3 tienen bombo, pero vos te llamas. Muy bien, Pelu. Pero no eran parecidas. Vamos a ver esa bolsa mal. Pero yo dije, pensé que me habías dicho las dos. No, bueno, la one. ¿Quién sigue, Paulino? La bomba, la bomba. La bomba, la bomba. La bomba. ¿Quién la adivina y quién se pone? Que vos quieras. La bomba y adivina a Nico Escarpino. Bailá vos, bomba. Igual hay un enroque, ¿eh? Mauricio Alessandro, tranquilo, esto pasa. No, no es ni hablar. Esto pasa. Habló de lo fuera y pasamos al baile, ¿viste? Está gratis. Está, está. Vamos. Baila la bomba, 30 segundos. ¡Woo! ¿Qué estará bailando la voz? ¿Dónde tengo? ¡Uy, tiene onda, tiene onda, tiene onda, eh! Es un cachengue, eh. Ya está, Robert, es imposible, no se escucha nada. La bomba sabe. Los pies hay que mirar, eh. Porque ahí está la clave. ¿Sabes que sí? Que tiene razón de Alejandro. Quedan 10 segundos. Puede bailar 10 segundos más todavía. Baila bien, ¿no? Cante. Nico desorientado. 3 segundos. Se va el tiempo. Listo, 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 listo. ¡Tiempo! Ya está. Tiene muchas formas. Ya está. No escucho nada. Ay. Por favor, muy bien. Devuélveme. La bomba está bailando. A ver. Picnic en el cuarto B, Soda Estéreo. Mirá. Póngala. ¡Picnic! No, no baile, no baile. No desconcierte. No puedo hacer así. Ah, bueno. Está bailando Don de Miranda. La guitarra de Lolo. Está bailando cuatro personalidades de Turf. Tengo cuatro de No vale, no va. ¿Qué? No me estaba mirando. ¿Cuál era? Los 39 canones, ¿no? Metiste 40 personajes. Te juro que no vi. ¿Ve las opciones de vuelta? Ah, ya sabe. Miranda. Sí, vamos, Nico. Miranda, lo que pasa es que si lo digo ahora van a decir que... Sí, van a decir. Yo te creo. Yo soy el juez acá. Miranda. ¡Qué ladrón! ¡Sí! ¡Bravo, compañero! ¡Un punto por pareja de Nico! Nico. Bueno, toca Claudio. ¿Baila él? Yo puedo bailar, pero se va a perdón. Che, quiero que Alessandro le saque al argentino después, ¿eh? Al baila tipo. Claudia, adivina de Alessandro. Bueno, 30 segundos. Bueno, puedo jugar, ¿eh? Sí. ¡Tiempo! Vamos, Ciardone. Parece que todo vale igual, ¿eh? Alessandro te aviso. Para mí, qué sensual que suena. Que corra los 30, salsa, vamos. Eso es salsa. Las tres mujeres bailaron muy sensual. Esto es quilombo. Está bien, ¿eh? Ya ganó. Esto es, te agarras a trompar. Sí, esto es salsa. Es una cosa así. ¿Qué hace? Su capitán. El tiempo acaba de arrancar. No sé quién está controlando. No sé qué se habrá entrenado. Pará, le pusieron Ya está. Ahí el que puso el tiempo, 2 minutos puso el del tiempo. Alessandro, preparado, adivina. A ver. Bueno, a ver. ¿Qué está bailando? Después va a corroborar cómo es el paso. Está bailando Tini Stoessel, Princesa. Sí, Princesa, sí. ¡Grande Tini! Vino con amigos. Princesa. Está bailando Mayores, de Becky G. Ah, puede ser. ¿Eso qué es este? Está bailando Despacito de Luis Fonsi. Puede ser, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Despacito. Es que el tema me cago en la cabeza. Lo termino. ¿Sabes que lo destruyeron, no? Lo destruyeron. Pero ya está, se hizo. Mirá, Clavi jugó con todo. Las manos tenés que hacer así, rápido. No. Así no se puede. Estoy arrepentido. Me copié, pero... Dale. No, bueno. Tini Stoessel, Betty G. A mí me encanta Tini Stoessel y creo que en algún momento cuestioné, pero seguramente el número 2. A mí me gustan Mayores. A mí me gustan Mayores. ¡Muy bien! Porque me la pusieron para mí. ¡Qué oído de música! Porque es lo que me canta Mariana. Mariana me canta eso. Mariana, ¿qué le gusta? Sí, le gusta eso, me encanta. A mí me gusta Mayores. Novia o mujer.
No, mujer, mujer. ¿Hace esposa. Cuánto tiempo? ¿Se casó ya? Hace poquito. El 17 de noviembre de 2017. Bueno, no la conozco, digo, pero no sé hace cuánto está jugando. No, vení, no, vamos a ir adelante no, yo. Es Tandil. ¿Perdón, qué dice usted? No, es a mí lo invitado. Ah, esperá, perdón. Sí. Ah, fue claro, claro, doctor. Sí. Y lo conozco yo, amigo, que se carteó. Perdón, lo digo hoy. Vení, Antito. No, no me carteé. No, una mujer, una mujer hermosa. Puede bailar, puede bailar. Se suma una pareja que es Anto y yo vamos a jugar. Bien. Vale, Anto y pobre Anto, que no la habían dejado jugar. Hasta ahora adivinó la bomba y Nico y Claudia y Mauricio. Bien. Ojo, Anto, Anto baila muy bien también, ¿eh? 30 segundos cuando quieran. Sí, igual no bailó un hombre, somos unos quesos, ¿eh? Dile. A la vuelta, ahora está la ronda con dale. Los hombres. Uy, uy. La familia Ingalls. Para mí está bailando lo que está sonando. La Traviata. A ver. Escuchá, dice. No, no escucha el pollo. Mirá la mano, con la mano cantó. No me lo imagino, Anto, en un boliche no, bailando así, te aviso. Cantó con la mano. Anto baila con la mano. Quedan 10 segunditos, Anto, todavía, tranqui. Anto baila hasta piquete. Hay tiempo. Baile raro, ¿eh? Sí, la mataste, Anto, con el piquete. Ya le pusiste. Está bailando así, qué sé yo. Listo, está bien. Ahí te tira una. No le hagas gesto. ¿En el estribillo ahí? Te hizo la mano ahí. Justo, la mano, en el estribillo. A ver. La mano ahí te salvó, ¿eh? Carlos Vives y Shakira, la bicicleta. No, eso no es. ¡Vamos! Esta te la va a asimilar. Esta música te va a asimilar. Vamos, porque ves dentro de la paz. Ricky Martin, la mordidita. Sí, puede ser, porque está bien. Una mordidita. Anto, no baile. No, a ver. Anto, no baile. A ver, ¿qué más? O la última opción, Daddy Yankee, la despedida. Mira, difícil. Los sí. Pollos se adivinan. A ver. Empata con la bomba y Nico y con Claudia Muricio. A ver, dame un poco más. Esa. Dale. Antes que te dicen que... Dale más. La bomba le ayuda a los demás. Es la 3. Ese es Daddy Yankee. Daddy Yankee. ¿Seguro? Se jugó por la 3. Sí, qué sé yo, no sé. Es correcto. ¡Bravo, Gladys! ¡Bravo! Zabalita, por favor. La única pareja que no adivinó hasta ahora, la de Zabala y Belén Pozán. Ayuda todo. Adiviné todo. Sí, muy bien, la dijo. Le fue bien en el ping-pong, pero mal en el baile. Peor momento del año. Ayúdame ahora. Vamos. O sea, Zabala, somos los únicos que no adivinamos. Claro. No juegan. Necesitan adivinar. Ustedes ya perdieron. Vamos a desempatar con los que hicieron un punto. Oh, justo que le tocó. Fuera de competencia. Sí, está bien. Sí, no, no hay que Pablo, ¿cómo te matás? Ahora pierdo yo. Calentó Zabala. Y bueno, después de hace bien, ¿no? Soy muy malo, no olvídate. Zafaron. Marcame los tiempos, yo te voy a decir que estás bailando. Ahora me toca a mí. A ver, Ricky, pico, ah, mataron, terrible. Tranca. Está bien. Jijiji, los piojos. Los Salta. Cogían de la angosta. Eso es algo de povo, sí, tiene algo de povo ahí. Lo soñé. ¿Qué hace? Lo soñé. Pinta, povo. Bueno, bien, Nico, dale, queda. Todavía. 10 segundos. Me muero. ¿Sabes que quiero ir a casa? Quiero que a mi casamiento venga Carpino. Está como loco, más seguido. Bravo, Carpino. Tiempo, chicos. Tiempo. Muy bien, dejó todo. Hizo dígalo con mímica. Muy bien, Carpino. Está bailando, no haga gestos. Sí, nadie, yo no nadie hace nada, está bailando. Quieto, chicos. Capanga, rock. Dame todos los nombres. Está bailando, Bersuit. ¿Se viene el estallido? ¿Se viene el estallido? Pueden ser todos. No, ¿se viene el estallido? O la mosca, yo te quiero dar. El primero. El primero dice Nai, segura. Pero re convencida. ¿Segura? Ahora es segura y la mosca. Ahora no sé cómo hace, pero es correcto. ¡Soy músico! ¡Que viva la música! ¡Soy músico! ¡Viva el músico! 35 años de carrera, chicos. Le voy a salvar a Alessandro, voy a arrancar yo. Bueno, vamos. Porque Alessandro. Ojo, yo soy muy bueno bailando, ¿eh? Te juro que no. Seguro. Muy bueno, baila pollo, adivina Anto. Gané las 24 horas de baile del Club Boca. Para mí que a nosotros nos tendieron una trampa. Pero está con vergüenza. Si adivinan, empatan con la bomba y con Nico Scarpino. Ah, me banca Silva, gracias Silva. Se me cae los lombos. Vamos, Pollo, que vos estás bailando mucho últimamente. Tiene que salir bien esto, ¿eh? ¡Ah, estamos en tele! Dale. ¡Oh! ¡Bailá! Se va el tiempo. Que corran los 30 segundos. Ahí va. ¡Estamos en vivo! Ya, está obvio.
pero hace gesto, él. Sí. Está tocando el güiro, una cumbia, ¿verdad? Sí, Pablo está descalificado, eso sí. No, no, gesto. No, no, no. Haga gestos. No le voy a hacer así. No le haga el güiro. No, el güiro no le haga porque ellos hacemos una cumbia. Descalificado, descalificado. De todos modos, Gladys. Yo voy a hacer una cumbia, nene. Yo estoy al tanto de lo que hay ahí. Los tres son cumbia. O sea, tiempo. Y bueno, pero no haga el chichu. Se está escuchando ¿Baila? Todo. El árbitro dice que está descalificado. Me quedo fuera, me quedo fuera. Tenés que bailar sin hacer. ¿En serio? No hacer gesto. Está bien, está bien. Ah, bueno, bueno. ¿Qué era? Se define acá, ¿eh? Si quieren que me... No, justicia. Puede haber empate. Estamos muy a fondo con el tema de la justicia. No va, no va. Vamos. Ah, ¿lo va a grabar? No, no. Bueno, bueno. Vamos, doctor. Por favor, por favor, ¿eh? Esto mide el doctor. Me están saliendo los pantalones. Bien. 30 segundos, tiempo. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Vamos! A Alessandro le gusta mucho bailar. ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Canta, pero canta! ¿Quiere que volver a tribunal? Es abogado. Es abogado. Es el mismo. Es el mismo. ¡Es el mismo! Rompió todo. Domé al doctor, ¿eh? Domé. No, terrible. La última vez que fui a bailar estaba vivo mahumado. Genio. Bueno, este equipo va o por el empate o por la derrota. De la bomba y de Nico. Se define, ¿o no? Estaba bailando, el doctor estaba bailando. Grupo Red, Amores de Adolescentes. ¡Qué temazo! Clásico. Este es un clásico. Está bailando Shambao, se parece más a ti. ¿Qué pasó? ¿No? No, falta una opción. Estaba bailando La Nueva Luna y Ahora Te Vas. Y ahora te vas. No me suena nada. Vamos, Claudia. ¿La dos cuál? Se adivina y empate si no pierde. ¡Correcto! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien el doctor! El doctor muy bien, ¿eh? El doctor. El doctor al bailando. 2-2. Gran desempeño, chicos. Pablito, la verdad, un espectáculo. ¿Dónde va? Ah, me voy a casa. Che, Belu, te piden, viste, cuando cada vez que vas a un programa te piden todo el tiempo, haz esto, haz lo otro. En la calle te pasa porque la verdad que haces cosas impresionantes. Hacete esto, haz lo otro. Me pasa. Capaz voy a la panadería y me dicen, ay, vos sos la contorsionista, por favor, levantá la pierna, por favor. Pará, pero la y le metés porque vos no calentás. Perdón, claro, vos ya no calientas, o sea, vos lo haces rápido, obviamente. Tienes que estar siempre caliente. Claro. Muy bien. Tiene que estar siempre caliente. Ah, bueno, pero... Sí, en realidad, o sea, tengo que calentar, obvio, pero como que el límite, o sea, yo hago esto y... Mira, mira. No, pará, es como si nada, está fría, ¿no? Ahora. No sé, es algo como... No se me ve caliente nada. Caliente como una pipa. No, hijita. No. Ay, un dolor. ¡Ah! No. Es espectacular. Impresionante. Es espectacular. Es de goma. No. ¡Qué bárbaro! ¿Viste, doctor, lo que es la flexibilidad de las leyes? Se ríe. Me volviendo acá. Me duele la montorra. Hay que tener esa imaginación. Pará, porque Silva está por hacer algo. Mirá. ¡Uy! Silva versus Poucha. ¡Uf! ¡Tiemblo! ¡Ay, chicos! ¡No! Lo hizo también. ¡Vámonos! Ah, bueno. No, chicos, no, ya está. Ya está. Ay, qué impresión me da esa. ¿De dónde viene? Ay, sí. Qué jodido. Eso es difícil, ¿eh? Qué jodido. Qué difícil lo que hizo, ¿eh? Muy difícil. Y lo imitó bien Belén, ¿eh? No dudó. Pará, vamos a repasar. Estarías bien. Belu, vas a estar bailando con Flavio.
Voy a estar con Flavio. Sí. Y teatro ya está armado. Viste que los teatros, la gente no sé cómo, pero 8 meses de antes ya saben que van a hacer teatro. No, no, por ahora no, no sé. Solo no sé bailando con Flavio. Bailando arranca por ahora viene, ¿no? El lunes arranca. ¿El lunes arranca? ¿Cómo? El lunes arranca bailando. El lunes arranca, sí. ¿Cuándo bailas? No, mañana. No, o sea, lo sé, pero no puedo decir. ¿Vos? No te puedo decir. Lo sé, pero no puedo decir. No, te puedo decir. Y estoy con Polka, estoy en el host. Ah, vi una, hay unas cuantas bailarinas en el host. Estoy, tengo un personaje. Ah, perdóname, pero hay muchas bailarinas. Soy una bar woman ahí, así que la verdad que está bueno. Buena onda el host ahí, después de talento. Vamos con todo. ¿Y vos estás para estás las ventas, Gladys, o no? ¿Estás para las ventas, la show o no? No, pero te veo que estás hablando con Anita. No, está mi manager ahí, María, sí, trabajo para Pacífico, proyectos artísticos. Estamos a full con todos los shows. Este fin de semana estoy en Tucumán. En octubre estoy en Río Cuarto. Tengo una agenda increíble. Gracias a Dios, trabajo muchísimo. Estamos preparando un disco con mi hijo Santiago, que es el productor. Lo quiero mucho, Santiago. Mandale un beso. Vino acá, vino acá. Le dijo, mandale un beso. Le dije, vas con los chicos, mandale un beso. Mandale un beso, mandale un beso. Le llamé y le conté. Así que muchos proyectos, un disco nuevo que lo va a producir Santiago, que es el arreglador de todos mis discos. El último disco que hice ganó el Carlos Gardel, que lo hizo Santiago, lo arregló él. Así que bueno, feliz y trabajando muchísimo. ¿Puedo mandar un...? ¿Ya nos vamos? No, ¿dónde nos vamos? Ah, bueno, porque yo quiero mandar dos saludos muy importantes. Porque para venir acá, yo me tengo que hospedar en un hotel para poder venir a Buenos Aires. Ah, sale Chivo Pavoni. Yo no tengo departamentos acá ni casas. O sea, entonces, no son arrepentidas. Quiero saludar al Hotel Cristóforo Colombo, a mi amigo... Ahí en Godoy Cruz. ¿A dónde está María? No, en Oro, en Oro. A Fito. Fito, te adoro. Gracias al hotel que siempre me recibe con los brazos abiertos. Divino. Y no me cobra. ¿Él sabe? En Oro, en Oro. En Oro y Cerviño. Muy bien, sabe. Sí, claro, Oro y Cerviño. ¿Vos vivías ahí? Yo viví. Divino el hotel. No, es divino y la gente es divina. Y Fito, te mando un beso y muy agradecida. Beso grande. Y a Kaulum, que me vistió hoy. Para venir, nunca me puse pantalones para venir a la televisión. Debutamos, bueno, hoy me debutamos. Pues no, todo, ¿eh? Vendré a ser una babucha, un chicos. Son divinas estas ropas, cómodas. ¿Y a quién más? No, ya está, guardate una pantalla. No, porque viste que... ¿A quién más? No, le dimos, viste que cuando uno agarra, de verdad, agarra viaje y le mete. Yo también le metería. A mí que no quiero a mis doctores que me cuidan, a Timodel, a Tucumán, a todos. No, no, puiso ahí, mandamos una. Yo tengo una escarcelación gratis para cualquiera que quiera, que necesite. ¡Una escarcelación! Che, Claudita, ¿vas a laburar, vas a meter verano? Estoy hablando para el verano, todavía no tengo nada cerrado, pero sí. Ya tengo ahí algo. Pero aparte, porque vos tenés mucho oficio, tenés que estar arriba en un escenario. A mí me encanta. Yo hace 10 años que no paro de hacer teatro en temporada, así que nada, estoy súper feliz. ¿Y Carlos Paz, Carlos Paz, Mar del Plata? ¿O viste que hay nuevos lugares? Está San Luis, está Colón, Colonia, Mendoza. A mí ahora me hablaron para Carlos Paz, que me encanta, sí, volvería a Carlos Paz. Feliz. Y dejame agradecerle también a Jorge Pavón, que me entrena todos los días. ¡Vamos, Jorge Pavón! ¡Todos los días! ¡Vamos! ¡Estás haciendo todo bien, Pavón! ¡Pavón, Jorge, Pavón! No hay ningún Pavón, ¿eh? Jorge Pavón está haciendo las cosas bien, o sea, no, esto es una realidad. La verdad que son divinas, un favor, señora, estar al lado de estas diosas. Por favor, no puedo creer estar acá con estas mujeres divinas, argentinas, y yo con esta ropa toda tapadita. No se puede creer. Hasta siempre, argentinos. Teatro. Me gustó, ojo, Che, bueno, realmente es un placer que estén de ese lado prendido ahí cada emisión, semana a semana, día a día. Estamos muy contentos, así que les agradecemos mucho. Digo gracias. Esto porque se vino un momento bien arriba, pero antes quiero saber mi amigo Carpino. Sí, Carpino, todas las cosas que tiene. Favor. No, bueno, teatro, que se vengan. Vénganse a ver Chorros, la comedia Roba al Banco, que de verdad la van a pasar muy bien. ¡Ahí está Peaky Blinder! ¡Ahí está Peaky Blinder! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Pará, que nos prometa que va a lo voy a googlear. Mirá la serie. Te morís. Loco. Es muy buena. Y el chabón, el chabón enamora. Es terrible. ¿Cómo se llama? Thomas Shelby. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Bueno, perdón, teatro, vayan a ver. Sí, vénganse a multiteatro. Es hermosa, yo la fui a ver. Ahí está, mira, muy divertido. Ahí está, mira. Bueno, gracias. Sí, con un elenco hermoso: Marcelo De Bellis, Ana Costa, Maxi de la Cruz, Fernanda Metilli. Diego Reinhold, Gonzalo Suárez. Son algunos, ¿no? Un elencazo, la verdad, elencazo. Es una comedia inglesa, es de los mismos autores de Como el Culo, que es un espectáculo que también fue éxito. Y la verdad que estamos felices.
contentos. Ahí de miércoles a domingo, sábado doble función. Chorros. Chorros, los esperamos. Tiene justo, ¿no? Buen título. Sí. Estaba pensando si es por el momento o es porque ella es ladrillo. No arrepentido. No, no, buen título. Chorros sí, pero no arrepentido. No, pará. Y ya se lo dije fuera de cámara a Zabaleta, le tenés que mandar. Después me haces el video para Eugenia de Saladillo. Saludos para Eugenia de Saladillo, que nos sigue siempre. No, lo que arrastra este hombre. Está de moda. Pero además me vuelve loco a mí. Está de moda, ¿verdad? No, vas a lo de Zabaleta, por favor. Escuchá, Saba, porque me entré. Saludos a la gente de Saladillo. Son muy lindos los dos. No, él está de moda. Igual él está de moda mal, es una cosa. Son tan divinos. Pollo, son parecidos, son divinos. Sí, somos algunos de... La sonrisa parecida. O papá, mamá, algo hubo, algo hubo ahí, sí. Yo de mi familia puede venir, una cañita salió para acá. Algo, sí. Mucha onda, tiene, son muy lindos. Gracias, gracias. ¿De dónde es? Estamos con un... los invitados, viste que cada uno de su métier, pero al fin y al cabo está todo lo mismo, en la esencia, en pasarla bien, en la buena energía, y después cada uno viene a contar sus cosas, pero acá hay que dejar, viste, hay que poner un poco de cuerpo en este programa, no es un programa que venís a sentarte, así que se agradece de corazón. Muy divertido. Nos vamos con la música, el queridísimo Marcelo Agüero con toda esa banda hermosa. ¿Querías cumbia? Tomá. Andale, cumbia. Y bailando. Por las ganas que no puedo contener, porque mi sangre está siempre presente, por las emociones que me hace sentir, el fútbol es mi pasión, mis ganas de vivir. Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti, te metes en cada juego que quieres ganar. Deja tu vida para conseguir el gol. Mechala te sigue con todo el corazón. ¿Cómo dice? Llevo el fútbol en la sangre, es parte de mi alma. La hinchada grita, vamos un abuelo. Fuerza, que el mundo quiere verte, mostrando tu coraje. Alegras a la gente con tu juego. Y sigue la música para todos ustedes. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba. Me delata la mirada. Hacerme el tonto para que se me no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma ni cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Porque me la paso imaginando que contigo me casé. Por siempre te amé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Porque me la paso imaginando que contigo me casé. Y por siempre te amé. Cumbia, cumbia. Cumbia, santa vecina, mamá. Marcelo Agüero. Para todos los fans de todo el país, con mucho cariño. ¡Sonido cable! Si tú te vas, se muere el amor. Y el que tú me das, y muere el dolor. Seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo. Imaginando que
siempre te amé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. El mundo me da vuelta, tú me descontrolas. Porque te la paso imaginando que contigo me casé y por siempre te amé. Seguimos aquí disfrutando. Ya averigüé el estado civil de los hombres y las mujeres de... Averigüé el estado civil de Pouchan, de Zabaleta, de Maki, de Gladys y de Claudia. No lo voy a contar porque es privado, pero lo después le... Cantó. Divino. ¿Divino quién? No, que vas re bien. ¿Estás averiguando? Pará, estás averiguando, ¿verdad? En el corte... Poquito de viarte de tema. Y en el corte hice la investigación que me pidió la gente por el Twitter. Y sí, la gente lo pide. Y ya sé todo de todo, de los hombres y de las mujeres. Avisale a todos los chicos que te escribían preguntándote por mi estado civil. A todos los que te preguntaban de mi estado civil porque todos quieren salir conmigo. Le digo que hace 5 años está de novia. 5 años. Era por las chicas que te preguntaban, no por mí. Vení, acompáñame, Gladys, vení. Vamos un ratito con los chicos acá, con Silvia y con Vagoneta, por favor, pasen por ahí. Escuchá, que está buenísimo. ¿Qué? No se adelante. Dice, mamá, mamá, este te va a encantar. Dice, mamá, mamá, en la escuela me dicen redondito de ricota. Dice, bueno, hijo, lo debes haber soñado. Mamá, no lo soñé. Muy bien. Uno del salón que son... ¿Este fue de salón? No, pero este te va a encantar, de verdad. Escuchá, este es un tipo que va a un bar, se sienta en un bar y dice, ¿qué tal, mozo? ¿Cómo le va? ¿Puedes hacer un café? ¿Cómo no? Dice, ¿cuánto es, mozo? Lo toma. Dice, ¿cuánto es? 26 pesos. ¿Cómo no? Saca moneda de un peso y las empieza a revolear así. 1, 2, 3, el mozo así. 25, 26. Dice, listo, gracias, mozo. Y se va. Al otro día otra vez. Dice, ¿qué tal, mozo? ¿Cómo le va? ¿Puedes otro café? ¿Un cafecito? Dice, este me va a revolear las monedas. Saca el tipo, ¿viste? ¿Cuánto es? Igual que ayer, dice el tipo. Saca así, 1, 2, 3, 4, 25, 26, ¿viste? Otra vez, se va. Al tercer día ya no lo quería ni dejar entrar, ¿viste? Se pone en la puerta y dice, usted no pase. Pero por favor, voy a tomar un cafecito. Bueno, está bien, pasa. ¿Viste? ¿Cuánto es? 26 pesos. Saca un billete de 50 pesos, ¿viste? ¡Apa! ¿Viste? Entonces el tipo dice, esta es la mía. Va a la caja registradora, saca 24 monedas de un peso, devuelto. Dice, esta es la mía, la venganza será terrible. Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24. El tipo saca dos monedas y dice, 25, 26. Otro café. No, está bueno. Antes sí, prepárame ahí, José. Mirá quiénes están ahí antes de Siva. Los amigos de Bombiván. Bombiván. Número 1, Bombería Premium para eventos. Disfrutar la experiencia única y exclusiva. @soybombiván. Ahí está el amigo Seba, están siempre ahí firme también con nosotros. Muchas gracias, apoyo. ¿Todo bien, maestro? Bien, todo. ¿Qué? Al Mike, dale, mátale. Todo muy bien. ¿Qué trago salió hoy en esta fiesta? Hoy salió poquitito. ¿Sí? Hoy salió poquitito. Ahora estamos preparando un espresso martini. Después, en el final del programa, le entramos. Gracias, querido. Vamos, Silvio. Muy bien, si un día el barco, el capitán dice rápido, rápido, los hombres a los botes y las mujeres a los salvavidas. Salta, me dijo, ¿qué hago? Yo me ahogo. Vamos con otro. Claro, estoy un poquito recetito. El otro día, estoy bastante. El otro día digo, hola, ¿con Gordos Anónimos? Sí, no me cortes. ¿Puede mantenerse en línea? Si pudiera mantenerme en línea, no te estuviera esta vez más. Todo bien. Dale, Rodrigo. Dice, ¿te enteraste que Juan Carlos está en el hospital? Dice, no me digas, si yo ayer a la tarde lo vi caminando con una rubia divina por la calle. Dice, parece que la esposa también lo vio. ¡No! ¿Tenés otro chiste vos? Tengo un montón, pero así cuando me agarras muy de sopetón. No te sale, ¿no? ¿Viste? ¿Viste de tucumana que soy? De sopetón me agarrás y ella... Me gusta a mí el tucumano, es lindo, el acento tucumano es lindo. Es muy hermoso, muy hermoso. Escucha, entonces no te puedo amar. No, de sopetón así no, pero sí soy bien humorista ya. Soy muy graciosa cuando quiero. Pero Gladys, escuchame una cosa. Vamos a hacer algo. Vení, nos vamos a mudar. ¿Me puedo mudar? ¿Producción, me puedo mudar para allá? ¿Para qué sector? Lo que me dicen es que no me puedo mudar, porque no me dio la garantía. No me dio la garantía de sobrevivir. El garante no salió. Vamos a una ronda más, puede ser. Sí, claro. Sí, dice, vos sabés que mi papá se gana la plata con el sudor de los demás. ¿Es estafador? No, tiene sauna. Es muy bueno. El tipo se va a confesar y dice, padre,
Dice, me gustan los hombres. Dice, a mi abuelo ya le gustaban los hombres, a mi papá le gustan los hombres. Dice, bueno, en su casa debería haber alguien que le gusten las mujeres. Dice, sí, a mi mamá y a mi hermana. Bueno, sí, dale, dale, que para cerrar, dale. ¿Elaborado? ¿Elaborado o no? ¿Hay tiempo? Tenemos un minuto, 13 segundos. Ah, no, entonces uno cortito. Le digo, papi, ¿me puedo casar con Eva? Por supuesto. Evaristo, prepara los anillos. Muy bueno. Muy bien. Che, vení, Gaby, vení que vamos a mandar el corte. Porque a la vuelta vos sabés lo que va a pasar, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no? Ah, bien rimada, me gustó. Y está la sorpresa esa. Pero por supuesto. Se mueren cuando vean lo que tiene preparado el post. ¡Corte, ya venimos! ¡Dale! Bueno, vamos. Tira. ¿Qué pasó? Acá estamos. Gente que se fue. Somos menos. ¿Por gente? ¿Cómo decís? Se va yendo. Está Alessandro, ¿dónde está? O sea, venimos de un corte y hay gente que se fue. No saludó. Tipo, tiraron bomba. Pero Alessandro vino, habló de los jueces. Me muero. Salió un arrepentido. Pero pará, la pregunta que hago. Es una pregunta grosa. Dice que me llamó uno que está viendo casa y todavía no entiende nada. De verdad te digo, ¿eh? Porque como que no. Decile que te llamó que nosotros tampoco. Está perfecto. No, de verdad lo digo, el acodado, amigo mío, Tandil. ¿Dónde está? Después del baño, chico. No, qué baño, se rajó. Prepará mic, hay un mic de mano. Capaz que se perdió con la barra. Porque te voy a hacer una pregunta, Jorge. Acá hay uno. Te voy a hacer una pregunta a uno de nuestros productores. Porque me interesa mucho. Te la rompe. Perdón, porque nos vamos a sacar la duda a todos. La pregunta que tengo, José. Sí, José. Me encanta. La pregunta que tengo para... Como Guido. La pregunta para vos es... Escucha, la pregunta que te hago es... Decime. Los invitados, ¿se escucha bien? Hola, hola. Sí, ahí perfecto. Está, ahí está. Porque los chicos también tienen dudas acá. Okay. Yo tengo una duda también. Yo también. ¿Cuándo independiente? Yo también. Escucha, la pregunta que te hago es, ¿los invitados se fueron sin saludar o nosotros no los saludamos a ellos? Porque esa es mi duda, capaz quedamos para el orto nosotros. Se fueron y dejaron saludos. Hemos grabado los saludos que después los vamos a pasar. Sí, son así, tenemos una nueva sección donde los invitados se van sin que ustedes sepan y le dejan los saludos. Pero pará, D'Alessandro vino 3-4 minutos. Sí, porque estaba muy apurado. Pará, aparte vino, pero re preocupado. Bailó todo y la hizo técnico. ¡Pollo! La Alessandra dijo, tengo tiempo, como diciendo, pará, tengo un rato para hablar. Sí, tranquilo, tranquilo, ¿dónde se fue? Se fue. Dice que lo llamaron de que no tenía tiempo era él. ¿Tengo tiempo? Mirá que es largo. Es así, es un programa móvil, chicos. Un programa distinto. Es distinto, es el único en la televisión argentina. ¿Quién quiere más, a vos o a León Montero? Tengo una pregunta. ¿Productor de León Montero? Es un importante productor de León Montero. Igual te voy a hacer una pregunta que te va a complicar un poco más. Ustedes la están rompiendo en Mejor de Noche, a compañero de Canal 9. León Montero, amigo nuestro, amigo de Zavala. Amigo está ahí. Amigo mío. Más o menos. Si vos estás en un barco. Vos estás en, y mirá lo que te estoy diciendo. Estás en un barco. Porque a Montero lo te conoces un montón. Mucho, sí. Y les va muy bien. Gracias a Dios. Arrancaron mal y después querés levantar. La gente se está ahogando, pollo, dale. Espera. Ay, es otra canción. Zabaleta, Pico y quien te habla. De un lado. En un barquito. Y Montero del otro. Pero Montero es intenso, vos lo sabés. Sí. Montero en la isla te quema la cabeza. Entonces. Esto lo ve Montero. Viene el dice, che. O tirás a estos tres o tirás a él. O sea, vos un programa al otro. ¿A quién les tirás al agua? No, en realidad me tiro yo que me como los tiburones para que vivan ustedes y sigan genios. Para que sigan contentos. No, para que sean grandes contentores todos. ¿Escuchaste lo que dijo? Y a él para que coman ustedes. No, para que se lo coman los tiburones. Grandes conductores. Es un mentiroso. Los productores reemplazan. ¿Cómo se llama la chica que está con Leo? Malu. No, Malu la Germu, la conozco, esa amiga. La bola. Soana. ¿Soana o Anto? ¡Oh, qué! ¡Guarda! ¡Anto! ¿Por qué no vino Leo Montero acá? ¿Qué viene Leo? Ya vino. Está bueno que otro de nuestros productores diga por qué no vino Montero al programa. No, vino hace 2 meses. Amigo, y vino mi compañero. Hace 2 meses estuvo acá. No me acuerdo. Che, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué te el pollo sentado ahí? Invitado. Estoy contento. Gladys, si Gladys nos levanta el pulgar, ya estoy contento. ¿Qué dice Gladys? Con el programa. ¡Ah!
¡Vamos! No, ustedes dos son, traspasan la pantalla. Lo que son. Ustedes dos son, o sea, están re locos, hasta lo que hacen mal, les sale divino, a ver si me entiendes. Están loco, Vladi, sí que están locos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, lo hacen mal, bueno, y les sale divino. Tu hijo cuando vino otra vez se rió también. Me enamoré de ustedes dos. Gracias, Vladi. Igual, divinos. Pará, algo hizo más, pues se fue Alessandro y es Castillo. Se fue, ¿qué en serio? Desaparecieron. Viste que vamos como tapando agujeros, ¿viste? Antes. Bueno, te puedo pedir un favorcito más, Gladys. Sí, sí, te voy a regalar el programa y me gustaría que presentes a la banda, Marcelo Agüero, ¿vale? Por supuesto. Porque va a la banda. Tipo, vos conducís, conducís. Sí, sí, ah, por eso se va, porque los haces laburar, pollo. Escucha, manejalo tú vos si querés entrar a cámara o estás acá y vamos con Marcelo, ¿vale? ¿Te parece? Marcelo Agüero. Bueno, vamos a continuar esta noche maravillosa, fantástica. Te vamos a presentar con esta banda en vivo. Divina con Marcelo Agüero. ¡Cumbia! Pasen fecha, Instagram, Twitter, ICQ, todo lo que tengan. Bueno, vamos a estar este fin de semana en Buenos Aires. La próxima semana nos vamos a Santiago, Tucumán. ¡Bravo! Vamos para allá. Y después volvemos nuevamente a Buenos Aires. Nuestro Facebook es Marcelo Agüero. Y bueno, mi Twitter es Marcelo Agüero K. Mi Instagram, Marcelo Agüero 19. Así que ahí pueden contratar. Igual te voy a decir una cosa.
Marcelo, sí. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Sí. Tenés que unificar las redes. Sí, sí, es, claro. Es un quilombo, ¿viste? Tenés, o sea, imaginate que, pará, tenés una chica que gusta de vos, te quiere seguir en Instagram, te va a Facebook, no le entra. Tenés que. Olvídate la uno ya, ya a nivel sexual perdés. O sea, ¿verdad? Sí, 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 o sea, no, que piensen no, todos, ¿no? Si no, está el Tinder. Ah, ¿eh? No, no es que estás en todo, estás en eso nada más, estás con eso nada más. Estás con eso nada más. ¿Estás loco? Yo un tipo se ha retirado. Ah, FIFA. Te quedó recibido. Che, ¿qué quedamos todos acá? ¿Por qué nos quedamos todos acá? ¿Te quedamos aquí? Sí, bueno. Che, ¿le devolvió Alexis solo Zavala a Alexis el saque? Fuerte aplauso para Alexis. Sí, grande Alexis. Bien, Alexis. Bien, Alexis. Grosso. ¿Cómo es tu red social? Mi Instagram es Alexis Sorencel. Así soy, de corrido. De corrido. Bien, gracias, acá Marco. También queremos pasar todo. Che, ahí pasamos. Che, Belu, gracias, querida, de verdad. Gracias a ustedes. Buena onda. Una fiera. ¿La semana que viene bailás? No. ¿Vos? ¿Por qué no puedes decir nada? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué onda, loco? Tanto misterio. Vos que si lo dice el pozo, yo lo digo. ¿Cómo? Dígalo. No, 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 no se puede. Después decir. Se sabe todo. Que lo digan los dos. No, después no, hablan de más. No, no tiene sentido. Bueno, suerte ahí. Epa. Una, epa. Nos vemos en el duelo. Son competidores. Bueno, no, están bien ustedes. Claudia, gracias. No, gracias. Me encanta venir. Me divierto muchísimo. Soy unos genios. Dios. Gracias por invitarme. Bien, bien. Y hoy metimos un batacazo con Gladio. Tiene toda la onda. Cuando bailes, si quieras un reemplazo, llamame. Que vuelva, que vuelva. Pará, ¿por qué ya me estás lesionando? No. Cuando quieras faltar de acá, porque tenés que ensayar, porque vas a llegar. Yo te reemplazo acá con él. Acá quiere venir. Yo no falto, pero me encantaría que vengas igual. Ah, sí, yo soy la co-conductora. Tiene que venir. Que venga a conducir. Gracias, Gladys. ¿Pasaste bien? Divino. De verdad que yo los veía, pero viste siempre esa cosita. Y ahora los amé, a los dos son divinos. ¡Qué grande! De verdad, qué de verdad. Son hermosos. Bueno, yo voy a pasar mi... Le voy a saludar a todos mis seguidores de Instagram, que tengo muchísimos, gracias a Dios. Y es la única que no la manejo yo, la manejan mis fans de Dani y de Mendoza. Te quiero mucho, mi amor. Y a todos los seguidores, los amo, los adoro. Y un beso para Michelucci, que siempre, siempre viste mis pies, es muy generoso. Así que, este beso es para vos. Muy bien, bravo. Genia, Gladys. Saba, buen viaje, hermano. Te veo la semana que viene. Saba, deja de boludear. Buen viaje. Ahí está haciendo muchas cosas por las selecciones Argentina de Terry, así que vamos con todo el vice. Nos vemos mañana, Antito. Como siempre. Como ahí. Todos los días. Mañana nos vemos. Tenemos sorpresa para mañana. ¡Epa! Planeta Vagoneta, mi Instagram, para todos los que quieran seguir. No, estoy mirando el video de mi casamiento, lo veo al revés. Pará, y si la gente te quiere... Boneta. Porque le devolvés el anillo a la novia. Le devolvés la novia al padrino y salí de la iglesia caminando para atrás como Michael Jackson. Pensé que tenía otro remate. Pará, el miércoles. Boneta, el miércoles te quiere ver la gente, te vas al cine, ¿no? Todos los miércoles. Pues me pueden ver en el cine también. Voy todos los miércoles. Gracias, hermano. No, gracias a vos. Arroba humorista Silva. Y quiero recordar a mi abuelo. A mi abuelo que murió de mal aliento. No, ¿por qué? Sí, murió de mal aliento. Gritó el gol en la tribuna contraria. ¡No! No. Vení, Pablito, sumate, por favor. Gracias, soy Iván Viván. Gracias, querido. Y para cerrar, perdón, somos un montón. Gracias, gracias a toda la banda. Gracias, un placer, hermano, de verdad. Aguante la cumbia santafesina es hermosa puntualmente, pero aguante la cumbia con todo. Gracias a todos, un montón. O sea, un montón de gente. Un montón de gente laburando. Muchas gracias por el esfuerzo. Nos vamos. Ollito, mañana se lo... El Instagram no lo dijo al final. No, es importante, me están preguntando por el teléfono. Hablo tanto. Gladys, la bomba 18. Gladys, la gracias, bomba 18. Gracias, perdón. Nos viene Community Manager ahí. Che, nos vemos mañana. Gracias a todos por estar ahí. Y nos vamos, obviamente. Somos eso, somos cumbia. Chau. Vamos, nene. Y las manitos arriba. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa. Yes.
ayer me hizo llorar.